El mes de abril, el 21 de abril del 2014, se firmó un convenio entre el MAI y la Junta Parroquial de la América, de la cual pues ya estamos en el proceso de siembras. ¿Alrededor de cuántas siembras es? 156 hectáreas. ¿Qué tipo de plantas son? Está entre laurel, guayacán, amarillo, samán, guayapelí. Y en las partes frutales, pues sea mandarina, naranja, limón, aguacate y cacao. ¿Qué se va a hacer con estas plantas? Esto se va a reforestar 156 hectáreas dentro de la parroquia de la América. Dentro del sector hay 20 comunidades. Está Santa Rita, Gracias a Dios, Maina, Palestina, Tredivina, San Bembe, Francisco Orellana, La América, Cristóbal Colón, Las Tabladas, Palmita y La Cruz. ¿Cómo se va a hacer de estas 156 hectáreas, el monto es de $138,000. ¿Y cuál es el mantenimiento que se le da? El mantenimiento es dos veces al año, consiste entre mayo y noviembre de cada año. ¿Y el personal que le da el mantenimiento? El personal es la maniobra comunitaria o de los beneficiarios, donde se está previsto tener por lo menos 1.800 jornales, de la cual este trabajo queda en la parroquia, en las personas que están reforestando. Y los técnicos son de aquí, la comunidad, donde se ha capacitado para que ellos sigan aportando al desarrollo de la parroquia. Vamos a sembrar especies que sirvan de nitrógeno para el suelo y a la vez sirva de alimento para el ganado. Ahora, como se darán cuenta, señores periodistas, estamos atravesando una sequía. Y para esto el gobierno parroquial y la parte técnica estamos buscando alternativas para que las plantas tengan un desarrollo óptimo. ¿Cuáles son estas alternativas que se han tomado? Sí, para esto estamos incorporando lo que es hidrogel. Esta es una sustancia, es un agente retenedor de agua. Retiene el agua y la devuelve a la planta por medio de las raíces. ¿Qué han tomado? Esta alternativa, para que esté bien hidratada, dura alrededor de 8 horas. Estamos incorporando por cada planta 10 gramos. Le estamos incorporando ya hidratada, es decir, ya incorporada al agua. Ya la solución está lista para incorporar a esta planta.